Buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Mujeres, ¿cuántas de ustedes han vivido la menopausia? ¿Han sufrido algunos de los cambios? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo con la alimentación yo puedo ayudar a que estos cambios de menopausia pues generen menos consecuencias negativas. Lo primero que todo es que tenemos que entender que es un proceso natural que se vive que viven las mujeres en edad entre 48 y 55 años. Menos, si se da la menopausia antes de los 40 años, ya es una menopausia precoz. Entonces es importante entender que es natural, pero ocupamos ayuda, ocupamos visitar al médico, en algunas ocasiones se va a necesitar tratamiento, se van a necesitar algunas terapias alternativas. ¿Por qué? Porque el cambio que se da a nivel fisiológico es muy fuerte, ya que toda la actividad del ovario, toda la producción hormonal que se daba en nuestros órganos reproductivos, pues disminuye. Entonces sí, se empiezan cambios fisiológicos, principalmente las mujeres mencionan son los sofocos, los calores, la irritabilidad, el mal humor. Hay más tendencia a aumentar de peso, ¿okay? Además, mayor riesgo de padecer hipertensión, o enfermedades coronarias o enfermedades del corazón. Se alteran el perfil lipídico, aumentan las LDL, que recordemos que son el colesterol malo, aumenta el colesterol, aumenta un poquito los triglicéridos y además pues aumenta el riesgo de padecer osteoporosis o pues algún tipo de fractura, lo cual no es tan benéfico cuando ya llegamos a la etapa adulta mayor, ¿verdad? Que tal vez tener osteoporosis, porque diga una fractura, una caída, un resbalón, ya eso puede ser más serio. Entonces, de ahí la importancia de, primero que todo, tener terapia alternativa, visitar al médico, tratar los síntomas que nos generan la menopausia. Y después, o además, pues, tener hábitos saludables, que van de la mano a una alimentación saludable. Entonces, dentro de los hábitos saludables es realizar ejercicio, evitar el sobrepeso, la obesidad. Entonces, si vemos que empezamos a aumentar de peso, hay que empezar a trabajar en eso, a hacer un poquito más de ejercicio y a alimentarnos saludablemente. Ahora bien, ¿qué alimentos deben de estar siempre en nuestra alimentación? Bueno, alimentos fuentes de calcio o de vitamina D. Va a ser muy importante para disminuir el efecto de la osteoporosis. Consumir frutas y vegetales todos los días. Siempre hemos dicho dos frutitas al día. Y pues las frutas y las vegetales, la ensaladita en el almuerzo y la cena van a dar una dosis adecuada. Incluir las leguminosas, media taza de leguminosas o frijoles, lentejas, garbanzos al día en nuestra alimentación. Aumentar el consumo de fibra, el requerimiento básico. Siempre que aumentemos las frutas, las leguminosas y todo eso, pues ya vamos a tener el aporte adecuado de fibra. Limitar el consumo de sodio o alimentos fuentes de sodio, alimentos empacados, alimentos enlatados o el consumo exagerado de sal. Limitar el consumo de alimentos fuentes de grasa, grasa saturada. Aumentar el consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como semillitas o aguacate, que también son fuentes de estas grasitas. Aumentar el consumo de agua, hidratarnos bien, evitar ya dentro de las prácticas que no son saludables, el consumo de tabaco y de licor, ya que esto pues además de afectar nuestra salud cardiovascular, pues también afecta la salud. Y pues finalmente, limitar el consumo de cafeína. Dos tacitas de café al día siempre va a ser la recomendación básica. ¿De acuerdo? Esas son solamente algunas de las recomendaciones. Acuérdese que si necesita consulta individualizada o recomendaciones más pertinentes de acuerdo a su caso, siempre es importante visitar a un profesional en salud y en nutrición que le pueda dar las recomendaciones adecuadas. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.